organizado el cartel. Es como debe de ser. Siempre están a la vanguardia y no bajan la guardia. Y si quieren saber, en Culiacán está el Chino, en Mexicali está el 6. Manuel es muy respetado, el macho aventado y tiene en el poder. Encabezando el equipo, hombre de mucha lealtad. Están el Chapo y el Mario dando indicaciones para no fallar. Y no de oriente a poniente, así deshace las cosas. Con las 5.7 se quita pendiente sin mucha demora. M1 anda remangando, trae el comando del diablo. Todo aquel que lo provoca de miedo se aloca y los hace pedazos. Culiacán está cuidado y a las afueras se extiende el poder del gran cartel que hace que se sacuda la tierra en caliente. Camionetas blindadas y la gente preparada atacan de día y de noche, rápido responden, traen su gente armada. Gonzalo siempre está listo, a la violencia está adicto, como todo un general listo para atacar al que se ponga al brinco. Va al frente de la cordada con bazucas y granadas, todos bien empecherados, cumpliendo el legado del Mayo Zambada. Con la bandera en el asta, siempre resguardan la plaza. El que se mete, se infecta, le pega influenza con el virus antrax. Es el cartel del poder, no lo van a detener. Siempre va para adelante, ganando combates, cumpliendo el deber. El Chino y el MP y la tercia con Manuel son los que portan el virus y a ni un enemigo lo dejan de pie. Y esta va pa' toda la bola envidioso. ¡Ay, hijo! ¿De qué se murieron los quemados?